Los empecé a criar hace relativamente poco tiempo. Poco tiempo no, algunos años, digamos 5 años. Cuando me jubilé, pues dije, bueno, vamos a hacer algo útil. Empecé, lógicamente, con 2 o 3 parejitas. La fui incrementando y hasta llegar a tener estas. Y algunas crías que tengo para allá atrás. En total, unos 100 animalitos. A mí me gusta la pesquería, la cacería y esas cosas. Entonces aprendí esa jaula y ya me quedé en la jaula y en los pájaros. Y ahí me muero ya. Con el sueldo mío solo no me alcanza, con el retiro mío. Eso ni pensarlo. Y como se dice así, como decimos los otros, los cubanos, todo el mundo lucha. Mira, yo aquí haciendo mis jaulitas. No es mucho, pero bueno, me busco unos pesitos. No para hacerme rico, sino para vivir. Yo veo la situación normal. En el problema de los mercados y esas cosas, hay. Tú vas ahora mismo al mercado y sin comer no te quedas. Ahí hay viandas, hortalizas, esto. No te digo que hay carne de todo tipo, pescado, esto, lo otro, esto no. Pero hambre no pasamos. Ni nosotros ni nuestros hijos. Esto yo no lo hago con fines comerciales. Cuando necesito algunas jaulas, porque voy a poner algunas parejitas, pues lo que hago es construirla. Esto no es encerrar un pájaro en una jaula. Estas son aves ornamentales que su objetivo es criarse y reproducirse en jaula. Yo he tenido pajaritos aquí que se me han escapado y vuelven a la jaula. No se van, se quedan dando vueltas aquí, tú lo ves arriba de la jaula y se posan en esta y se posan en aquella porque no saben vivir. Porque estos nacieron ahí, sus padres, sus hijos, sus abuelos, sus nietos, todos nacieron ahí y esa es su vida. Jamás he tenido la sensación de estar en una jaula, ni quiero tenerla tampoco. Porque no he estado, pero me imagino cómo debe ser eso. Una jaula para mí, creería yo que estoy preso, ¿no? No, no me gustaría eso. Uno no nació para estar en una jaula. Por el pájaro, desde que el mundo es mundo, lo tienen en jaulas, en cautiverio. Entonces ya eso es una tradición que todo el mundo le gusta y la gente la sigue.
mi vida personal me siento libre. Máximo viviendo aquí es donde estoy viviendo. No sé, porque me han dicho, ¿a ti te gustaría emigrar? Yo no sé si alguno de ustedes me preguntó esa cosa. Y le he dicho y le diré que no. Esta es mi tierra y aquí me cuida. Aquí estaré toda la vida hasta que me llegue la hora. Yo nunca he salido de aquí de Cuba. Me gustaría salir a visitar cualquier país por ahí. Pero bueno, eso no está en mis manos. Pero ¿y a dónde voy a ir? Por ejemplo, que yo ahora vaya al aeropuerto y saque pasaje para ir a, no sé, a cualquier país. ¿A dónde voy a ir? Llegar y sentarme en un parque de esos 2000 sin conocer a nadie. Eso es ilógico. Conozco gente que se han ido y después han regresado. O han hecho lo posible y lo imposible por regresar. ¿Y para qué te fuiste? ¿Qué tú pensaste que era aquello allá? Una maravilla, una gloria, una cosa, una... Y en definitiva, te diste cuenta de que estabas en un error. Y después quieres venir otra vez a tu terruño. De aquí para acá. De ahí para acá. Debo empezar de aquí para allá. Para mí y la familia mía, la libertad. Esa es mi vida. Sin ella, fíjate tú, ¿qué sería de mí? Porque yo vivo por ello. Yo solo no... Para mí no tiene sentido la vida estar solo. Yo tuve una hermana que se fue en el año 62, que vivía en una zona residencial, que era una casa grande, espaciosa, que tenían cámaras, qué sé yo, qué sé cuándo. Cámaras para, no sé, circuitos para ver quién viene a su casa, quién toca la puerta. Así. Para mí que viven encerrados. Esta es mi libertad. Estoy aquí en la casa con mis animalitos. Si quiero voy a mandado, voy al mercado, voy a la cola de pan. Me gusta. La libertad es, se la da uno mismo. No creas que solo la libertad está en la calle. La libertad es que tengas amistades, que puedas pasear, que te lleves bien con la gente, que tengas relaciones humanas. Una sociedad como la que vivimos, que no estamos expensas a que nos echen a la calle o a que hayan huelgas o que aquí no hay nada de eso. Aquí todo el mundo trabaja. Tú puedes estar 30 años trabajando en un lugar o 40 hasta que te retires. Y no tienes que estar pensando que si mañana, que si me quitan del trabajo, que qué voy a hacer, que los muchachos, que esto, que lo otro. Eso es libertad. Que puedas moverte a donde tú quieras, que cumplas con tu deber de ciudadano, que no hagas daño a nadie. Aquí existen leyes como existen en todos los países. Y si la haces, la pagas. Y así, y vivimos tranquilos. ¿Y tú qué haces aquí? Vine a ver a mi coche.